Hola, bienvenidos de nuevo. XCOM. Y ahora, como es el principio del vídeo, voy a tener que decir, ay, no me acuerdo cómo tenía que poner las cosas. Y ahí a ver qué gente tiene que hacer relaciones, pero no, porque la gente ya no tiene que hacer relaciones, porque están... Las relaciones que quiere la gente son relaciones que no son normales, no se pueden permitir. Aquí nos regimos por unas normas y Dios dijo en las escrituras que no podía haber relaciones entre personas de la misma clase. Eso es raro y no se puede permitir. Y no lo podemos llamar matrimonio, tenemos que buscar otra palabra para llamarlo, pero esto no puede ser. Así que eso, porque nuestra religión nos lo prohíbe, básicamente. Así que eso, no, creo que más o menos tengo una idea de cómo tenía que hacer las cosas, pero ya digo, va contra la natura, no puede ser. La única meta de las relaciones es, efectivamente, poder criar. Este es el cuartel general de la facción de los guerrilleros. Sí. Puede que parezcan de Advent, pero no se comportan igual. Ahora que hemos establecido contacto, podemos escanear este lugar para conseguir más apoyos para nuestra causa. Comandante, creo que debemos conocernos. Soy Vetos, la primera liberada de Advent. Está a salvo aquí. Pratal Mox era nuevo en la causa. Pero creía en nuestra libertad, en la alianza. Creía en usted. Y yo haré lo mismo. Mis guerrilleros están a su disposición. Que nuestra gente permanezca unida hasta que los falsos dioses caigan. No me parece mal. Si quieres que nos conozcamos, nos conocemos. Me parece mal que se relacione gente de la misma clase, pero tú y yo a lo mejor podemos tener alguna cosa especial. Lo único es que tú tienes que traer las cervezas porque la gente el bar está seco en nuestra nave. Tenemos un problema de alcohol aquí, pero por lo demás, creo que podemos llegar a una relación que de alguna forma pueda llegar a ser trascendental de alguna manera. Y me parece todo muy bien. Pero si fueras de la misma clase que yo, entonces no. Es lo único. Porque digo que la gente tiene que tener distintas clases para poder procrear buenas combinaciones de equipo, porque llevar a dos tíos de lo mismo con solamente seis soldados, no creo. Pues lo que yo iba diciendo, continuar. ¿Tiene órdenes para nosotros, comandante? Díganos qué quiere que hagamos. Bajo mando. No es muy buena. Si no puedo poner estas ventajas todavía, bueno, sí, las puedo poner en jefe central. O sea, jefe central no, en Mr. Proper. Hablando de Mr. Proper, una cosa. ¿Qué ventajas tenemos puestas? O ventaja, porque creo que no tengo esto mejorado. Ya tenemos una operación encubierta entre manos, comandante. Jane Llevará Kelly algo está de haciendo tiempo cosas. completarla. Pero lo más importante, no voy a poderlo mirar. Lo que pasa es que si mejorara el centro de comunicaciones este, o como se quiera llamar, anillo de resistencia, no tengo dinero. No, no tengo energía. ¿Me he chupado ya la energía? Eso es malo. Estoy construyendo un... No estoy construyendo lo de la energía, pero me parece que quedé en poner la energía aquí. Si no recuerdo, súper mal. Sería lo suyo para poder seguir construyendo. Pero si pudiera mejorar esto, lo importante es que me da una segunda ventaja para equipar a Mr. Proper. Y luego eventualmente se puede mejorar otra vez y poner una tercera ventaja. Que no sirve nada más que para eso. Para poner más órdenes de resistencia, pero nunca vienen mal del todo. Y para hacer que las... El resto de clases, el resto de facciones me den ventajas también. Tendría que cumplir sus misiones de luchar contra los elegidos o como se llamen. Pero bueno, por lo demás no tenemos nada pendiente. Vamos a golismear en el mundo. Y, también, una cosa que no he llegado a hacer es que si paso el tiempo en lugar de investigando cosas en las bases de los aliadillos, aquí obtengo datos más rápido. Y aquí construyo las cosas que estén construyéndose. Imagino que excavar también sea más rápido. Más rápido. Pero no me hace súper mega falta. Y no he llegado nunca en todas las partidas que he hecho a pasar tiempo con las facciones. Siempre hay algo que hacer en el mundo. Y eso lo han cambiado del juego. Porque antes no había tantas cosas que hacer en el mundo. Ahora siempre hay algo que investigar. Lo cual no me parece mal. Pero tienes que elegir. Avenger trazando Y nuevo estoy, le he rumbo. dado a lo primero que he visto. Porque tengo que elegir. Maravilloso. No me dejéis tomar decisiones. Operaciones de guerrilla, me parece que no. Reclutas, sin embargo, me parece que sí. No tenemos nada más pendiente, ¿no? Reclutas era aquí a donde quería venir. No quería Avenger investigar trazando esto, nuevo era rumbo. mentira.
Escombros retirados, esto me interesa. Consumo de energía máximo alcanzado. Salvo que aquí quiero construir lo que construyen los gremlins, creo que quedé, ¿verdad? Sí, porque aquí necesito un ingeniero, no sé muy bien. ¡Ah! Disminuye la duración de las operaciones encubiertas. No me vendría mal, pero esta tiene que cavar agujeros. Podría poner un gremlin en el anillo de resistencia para que le dé consejos a los... a los líderes. A través de mensajes de estos... pregrabados, robóticos. A montones, lo cual no estaría mal. Pero ¿sabes qué? Quiero retirar esta maquinaria alienígena lo antes posible. Así que voy a poner a dos tíos aquí haciendo el monger. Para luego poder construir aquí un relé de energía. Y aquí poder construir el taller. Si no recuerdo mal, sí. Creo que quedamos en hacerlo así. Pero como siempre puede que me confunda. Porque definitivamente el taller aquí no lo voy a poner. Tengo que poner aquí lo de la psiónica. Que no sé cómo están las investigaciones. Estamos investigando armas magnéticas. Esto va a venir bien para mis cosas. En 5 días no está mal. Antes los nuevos reclutas ya vendrán. Nos acaban de informar de que la resistencia ha atacado una línea de suministros de Advent. Tenemos la oportunidad de recuperar materiales valiosos, suponiendo que eliminemos antes las fuerzas alienígenas que vigilan la zona. Vale, vendrán con armas magnéticas bajo el brazo y eso siempre está bien. Pero incursión de suministros y no sé quién tengo disponible. La parte buena... Oh no, eso es malo. La parte buena es que tengo al nuevo guerrero Pratalmox o como se quiera llamar. Y a ver si tengo disponible a la otra, a la Dragunova, para que hagan vínculos juntillos y creen una especie de nueva raza de personas medio alienígenas de Advent, medio guerreros de las sombras, y sea la fuerza imparable. A lo mejor en el tercer juego aparece. Pues todo el mundo sabe que la relación entre Dragunova y Pratalmos es canon. Definitivamente. Iniciar misión. Ah, hay perdidos en esta partida, eso va a ser entretenido. Solo tengo hasta el límite de 4 aliados por misión, eso es malo. Los perdidos me pueden hacer un... Debes saber que detectamos actividades de los perdidos en esta zona. Nuestros efectivos no deben bajar la guardia. No, sí, ya lo he visto. También he visto que la dificultad es moderada, así como para echar unas risas. Primero, Pratalmos, ¿qué haces? Empieza ya a hacer cosas. Y si es posible, matar mucha gente. Ahora... Por mucho que tenga José Luis Moreno y sea tentador llevar a José Luis Moreno, tenemos perdidos. Ir de lejos, hostia, no. ¿Sabéis? Los francotiradores contra los perdidos son bastante buenos. No te voy a mentir. Porque la pistola mata a los zombies que tienen solamente 2 de vida. Y pueden disparar literalmente ilimitadas veces. Lo cual no está un poco cheto nada más. Ah, vosotros pensaba que erais parejita, pero no lo sois, me estáis engañando, tú fuera. ¿Con quién eras tú? ¿Con quién estabas tú, José Luis Moreno? Jack Robinson, ¿dónde pijo está ese hombre? ¿Qué haces aquí? Es especialista también, lo cual me viene bien. Y no tengo botiquines, ¿por qué no tengo...? Ups. Puedo ir a hacer la misión todavía, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Podía haber comprado los botiquines desde ese propio menú, pero le he dado sin querer al botón que no era. Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante. Necesito un botiquín, por lo menos más, que no sé quién tiene equipado el otro. Ahora sí, vamos. Estaba yendo. Por lo menos la configuración del equipo parece que se ha quedado guardada. Tú te pones una de estas. Y ahora, ¿podemos mejorar armas? No me vendría muy mal poder mejorar armas. ¿Qué tengo? Un cargador ampliado avanzado. ¿Qué clase se beneficia del cargador ampliado? Pratalmox se beneficia del cargador ampliado en principio. El que más, porque puede disparar 2 veces por turno si se da el caso. Aunque luego me gustaría ponérselo, si no el recargador, a los francotiradores también. Pero por ahora con esto me vale. Tener balas a montones para poder disparar 2 veces por turno me vendría bien. Sobre todo porque puedo lanzar el gancho que no cuesta un movimiento y disparar 2 veces. Y no tener que recargar el siguiente turno, lo cual siempre es un detalle. Así que te ponemos los chetos para empezar, no nos falles, ¿eh? Pratalmox, tanta salvación que tuvimos que hacer, normal que estés descansado. Mira Dragunova cómo está. Pero los llevo juntos nada más que porque quiero que empiecen la relación, no porque realmente quiera llevar a Dragunova esta misión. Que por otra parte, sí. Los perdidos no me viene mal tener a Dragunova. Sky Ranger
Tener a la tía que es indetectable, prácticamente contra los perdidos, está bien para ver dónde están. Antes de moverme como un tonto. Y ahora es cuando empezaré a mover a todo el mundo y a Dragon Ball a la última, porque eso siempre pasa también. ¡Vamos para allá! Una fuente fiable nos informa de que Advent tiene una operación de abastecimiento en marcha en esta región. Están sacando por aire cajas de suministros de una zona segura. Si somos rápidos, quizá podamos hacernos con unas cuantas. Marquen las cajas para la recogida y Firebrand se ocupará de llevarse la carga. Lo que no me di cuenta es que era este tipo de misión. ¡Este tipo de misión es nueva! ¿Recordáis en el mod de Long War 2? No recuerdo si era en Long War 2 o era uno de los múltiples mods que pusimos la última vez. Que había una misión que había que recoger cajas y ya está, e irte. Es parecido a eso. Pero no exactamente igual. Y aquí sí va a haber gente de Advent. ¡Qué bonito Framerate! Las fuerzas de Advent están sacando por aire varias cajas de suministros de esta zona. Y tenemos la oportunidad de hacernos con unas cuantas. Localicen y marquen las cajas con transpondedores y Firebrand se encargará del resto. Estos dos trabajan también juntos como una máquina bien engrasada. Si están cerca el uno del otro en combate, obtendrán beneficios tácticos a medida que su vínculo se haga más fuerte. Básicamente, ahora lo único que tienen... Varias cosas que han pasado. Primero, este tipo de misión, ya digo, es nueva y hay que recoger cajillas. Pero... Va a haber zombies, va a haber perdidos y también va a haber Advent, lo cual siempre está bien. Y por otra parte, tengo a estos dos que son amiguitos ya y les pueden dar un turno gratis, un movimiento gratis. Bueno, sacrifica un movimiento este que si va a estar de francotirador por arriba no se va a tener que mover mucho para que el otro haga una acción extra, incluso disparar. Así que eso puede venir bien. Dragunova, sin embargo, tú vas a empezar e intenta ir por donde no haya muchas ventanas. Pero realmente el objetivo es neutralizar a los enemigos. Recoger todas las cajas no es necesario. Pero cuantas más recojamos, más cositas nos llevamos. Por ahora vengamos para acá. Espero que no haya ningún zombie dentro. Vamos a mirar primero. No parece haber nadie. Lo veo todo con la pantalla esa en verde. Absolutamente todo. Para tal Mox, podríamos ir gastando un gancho para movernos bastante mucho. Y estamos ocultos, así que... ¡Piu! ¡Gratis! Lo de que los ganchos sean movimiento gratis está muy cheto. Mírame, esto es una puerta, esto no es una ventana. ¿Cómo está organizada esta partida? Esto es una ventana, pero esto no. O sea que estamos en una esquina. No me había dado cuenta. Ok. No corres gran cosa tampoco, te voy a decir. Pero bueno, a lo mejor le tengo que aumentar la movilidad en misiones de estas de reconocimiento de las suyas. Vámonos para acá, ahora mismo no hay ninguna consecuencia. Perdiditos. Lo bueno es que los perdidos van también a por los enemigos. Pero... Y como muchas cosas en este juego, los perdidos no apuntan de manera justa. No distinguen de manera justa entre aliado y enemigo. Van 70% de las veces a por nosotros y 30% de las veces solo a por Advent. Por lo visto uno de los mods corrige eso para que sea 50%, 50%, para que no vayan todo el rato a por ti los cabrones de los zombies. Así que los zombies son más una desventaja que una ventaja. Pero si estoy muy lejos de los zombies... Van a ir a por Advent, porque no les queda más remedio. Así que eso aún así lo puedo utilizar para... como ventaja. Dragunova. Esto es una ventana, me parece. Mira por ahí. Ahí hay un zombie. La introducción de ADN humano. Estas criaturas que antes operaban como hombres delgados, ahora muestran su verdadera forma. Es una especie puramente reptiliana. No tienen motivo para ocultarse. Los alienígenas ya no necesitan una unidad de infiltración. Que las serpientes sean los hombres delgados todavía no me lo trago, pero vale. Vamos a prepararnos para luego. Y creo que a lo mejor la puerta está un poco lejos, pero me gustaría atacar desde dos flancos solo porque sí. Voy a la ubicación designada.
Y tendremos que gastar todos los turnos abriendo estúpidas puertas para que no me detecten. Pero ya tengo a la gente medio colocada. Lo bueno es que Advent puede alertar a los zombies. Y eso me va a venir bien porque no me han descubierto aún. Se van a pelear entre ellos un ratejo. Yo técnicamente no estoy todavía ahí. Ah, están diciendo que en el XCOM 1, bueno, en el nuevo reboot, la estructura, en la autopsia de los hombres delgados, te dicen que la estructura ósea es como de una serpiente. Os podíais haber atacado un poquito, ¿sabéis? Ya que estamos. El caso es que, por cierto, esto no es la única caja, hay 11 cajas repartidas por todo el mundo. Y tengo que coger unas cuantas, no es obligatorio. Si elimino Advent, se supone que las que no se hayan cogido ellos son para mí. Pero el problema es que activar una caja, aunque esté en oculto, me quita la ocultación. Así que va a ser mi objetivo súper secundario de que voy a pasar bastante de hacerlo. Me cargo una caja y no vale para absolutamente nada, pero destruir y explotar cosas siempre mola. No quiero que te descubran, Dragunova, no te voy a mentir. Vamos a abrir esta puerta primero y vamos a colocarnos y luego ya veremos lo que hacemos exactamente. No tengo una grandiosísima cantidad de prisa. Y desde aquí no vemos a nadie. Y aquí asomarme me parece que no sé si me conviene en este instante preciso. Creo que voy a dejar que se peguen entre ellos durante un turno. Y luego ya salimos por la ventana. No hay forma de salir por la ventana sin alertar a la gente, sí, por aquí. Aquí técnicamente dicen que no me ven, pero no me fío. Pero YOLO. Guardia con pistola, por si ocurre algo y me desvelan, pero no deberían desvelarme. Podría plantar la Claymore, el problema es que las explosiones, y he traído a dos tontos que les gusta mucho utilizar explosiones, atraen a más perdidos, literalmente spawnean más de forma gratuita. Y esto es tentador para no usarlo, pero no lo voy a usar. Me quedo como estoy durante un momento. Que se peleen entre ellos, se van a matar entre ellos un poquito. ¡Wow! ¡Qué buena puntería! Es ridículo, el juego está estropeado. Pero oye, van a cobrar porque sí, no me parece mal. Hay más zombies. Qué lástima, veamos cómo hacen uno de daño y realmente no es ninguna amenaza los puñeteros zombies estos. Los zombies del principio son la risa. Son para reírse de ellos. Pero luego ya salen zombies distintos, pero ahora mismo como si no estuvieran. Pues creo que debería empezar a disparar. Como idea. Pero este flanqueo que me he inventado va a funcionar regular solamente. Tiene una granada muy grande. Y siento que la estaría desaprovechando si no la utilizo. Pero por otra parte, y voy a traer a más zombies, pero los zombies no me preocupan muchísimo. ¡Jope! Me falta unos centímetros. Este es un 100% y 100% es tentador, todos estos 100%, pero es que voy a desvelar a Dragunova para empezar. Puedo volverla a ocultar, pero es que es una pequeña lástima. Lo bueno es que esos dos pelotones ya han sido descubiertos, así que puedo abrir fuego. Vamos a ver si puedo eliminar a los zombies y quitarle algo de vida a los otros. Ya habéis sido desvelados, no tenéis movimiento gratis esta vez. ¿Qué es lo que me gusta de esto, por lo menos? Y mirar todas mis balas, disfrutarlas. Vaya, por Dios. Ahora tengo otro turno. Aunque podría hacer Vengador. Utiliza el gancho para traer un objetivo. 93%, es interesante, pero no lo mato. Así que prefiero bajarle un poco la vida a la víbora y luego a lo mejor puedo tirar una granada si se da el caso. ¡Por Dios! Menuda partida, no acierta nadie nada. No lo voy a matar, 40% de crítico. Voy a tener que bajar con los otros dos y eso no me conviene.
¡No te desveles! ¡Crítico! 40%. ¡No te desveles! ¡Oh, Dios! Creo que es una de las pocas veces que no me desvelo. Siempre me desvelo. Ahora, José Luis Moreno y Jack Robinson. Supongamos que vamos a venir aquí todos chulos y le vamos a pegar por la espalda al tío este. ¿Qué opináis? Empieza con 50% de desvelar, me parece muy mucho porcentaje. Tres cosas. Eso ha sido suerte. Tú muere, porfa. Bonitos críticos, no está mal. No, y a ti te puedo dejar aquí arriba, lo cual me conviene bastante. Y Dragonova no ha sido desvelada, así que puedo ver lo que tenemos por delante. No me parece mala idea. Quedémonos aquí por ahora. Porque zombies tienen que venir más. ¡Oh, no, no! ¡Y esta! ¡Va a venir esta, hija de perra! ¡Puta esta! Parte buena. Tengo segador. Parte mala. Es la tía esta y los ataques en guardia le dan igual. ¡Hija de perra! Ya tardaba en aparecer. La había olvidado. Hemos detectado la señal de energía de la asesina de los elegidos. Se aproxima a la posición del pelotón. Tiene poca vida por ahora. ¡Ah, hola, zombies! Joder, no daremos una hoy. Desde las alturas. El disparo no ha dado. Ese zombie es distinto. Va a venir un enjambre de los perdidos. A lo mejor podemos rodear a la segadora esta, a la asesina de perdidos, con un poco de suerte. ¿Los zombies atacan a la elegida? Creo que sí. Necesito un quinto miembro del pelotón. Voy a por vosotros. Esto no me está congratulando. Vamos a venirnos aquí en medio de forma aleatoria a ver si vemos a alguien, sobre todo a la elegida. Quiero ver dónde está esa elegida. Esos no son elegidos. El radio de detección de la gente ha aumentado porque he hecho un disparo este turno. Acabo de recordar que ahora los enemigos tienen más distancia de detección para detectar a Dragunova. Pero por ahora estamos a salvo. Elegida, ¿no quieres ponerte al lado de un cochecito? Ya verás qué risa. Pero quedarme en guardia va a ser inútil. Voy a coger una caja, ya que hemos venido para eso. La asesina... ¡Bien! XCOM puede que no se haya petado. Y ahora no sé en qué turno estoy. Pero estoy en el turno mismo en el que me quedé, yo creo. Todo porque iba por la caja. Estúpida caja. Podríamos intentar utilizar el gancho para ponernos en algún sitio que me venga relativamente bien. O vamos a hacer los mismos movimientos que hemos hecho ya. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se vuelva a petar? Tal vez. Confío en usted. Pero el caso es que se me peta el juego y eso siempre mola porque es XCOM. Y XCOM es muy gracioso. Pero podría ser peor, podría haberse petado también la grabación y no haber podido recuperar la grabación. Que no será la primera vez que he tenido que repetir un live stream gracias a XCOM. Quiero suministros. Bien hecho. El localizador de Advent ya no funciona. Y el nuestro está operativo. Firebrand se encargará de la recogida. ¿Tan difícil era eso, juego? ¿Tan difícil era marcar el objetivo que me has petado el juego, desgraciado? Voy a venirme para acá. Aquí veo a un zombie, pero el zombie no tiene ninguna oportunidad en llegar a por mí durante este turno, así que no pasa nada. Y Outrider, vamos a seguir haciendo cosas de Outrider y vamos a golismear por ahí, ya que eres medio invisible ahora mismo. Me muevo conforme a las órdenes. Quiero ver dónde está esa desgracia. Y estos enemigos no me han visto aún, porque solamente los ha visto Outrider y eso es bueno. Los zombies sí me han visto, pero los zombies me preocupan un poco menos. Lo importante es no ver a esa gente ahora mismo. Y no sé si me voy a poder cambiar de posición mucho. Me gustaría conservar mi posición ventajosa en altura. ¡Eh! ¡No estás oculta! ¿Por qué no estás oculta? Te vas a ocultar este turno, pero sé dónde estás. Así que puedo intentar prever tus movimientos para flanquearte con Outrider y así volverte visible. La invisibilidad de la asesina, de la forma que funciona, es que si alguien le flanquea mientras está invisible, o sea, pero para eso no tiene que haber ninguna cobertura entre medias,
se vuelve visible para todo el mundo. Y eso me viene bien. Pero me va a fastidiar un poco la marrana esta mujer. Me gustaría conservar mi posición en altura, si pudiera ser. Que es a lo que iba. Y este tío corre muy poco, de verdad. Para el siguiente turno podría utilizar el gancho, así que creo que me quedo donde estoy, aunque dudo que este turno vea a nadie. Tú sí ves cosas. Esto es tentador. No te voy a mentir, es tentador. Y lo voy a hacer. Pero antes tengo un 99% que por qué no coger, porque gasto mi bala. Y esto no va... La asesina ya está alerta de todo. Esto no va a alertar a estos dos porque no son el mismo pelotón, aunque deberían ver el disparo. Así que voy a coger este 60% y pico. Me vendría bien quitarle 4 o 5 de vida. Si cuela. Vamos, José Luis Moreno, confiamos en ti. ¡Oh, qué bonito 6! Es el día de los críticos hoy y de que... La cobardía disfrazada de se pete el juego también, pero... Pero sobre todo críticos. Pero sobre todo que se pete el juego. Esperemos que no se vuelva a petar. Con eso me vale. Que no se cuelgue de nuevo. Y si no, cogen los... Si no cogen las cajas pasa eso, pero no me importa, me da igual. Oh, me van a ver, me van a ver. ¿A quién estáis viendo? ¿A quién habéis visto? Creo que han hecho trampas. No ha sido crítico, los he visto mejores. A ver, ¿será ahí? ¡No! Mi ventaja táctica. ¡Hola! ¡Adiós! Tengo que volverme a hacer invisible, pero ya. ¿De dónde han salido estos? Literalmente de la nada. Oye, ¿veis a una asesina? ¿Podéis ir a por ella? No, no están yendo a por ella, no. Esto se va a ir un poco de las manos. ¿Qué haría el zorro? Ah, y todavía quedaban estos tres. Bien, 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 bien. Ya empezamos. Que ahí quiero ir yo con mi gancho. Quita de ahí, estúpido zombie. Me ha robado el sitio. Ahora no voy a poder. Está listo para la recuperación. Sigan marcando esas cajas. Menos 1-5. ¿Qué, tío? Me ha quitado todo el hueco. Pues tendremos que utilizar tus múltiples balas para tal Mox, pero me gusta. Pero el problema es que hay dos mamarrachos vivos más una asesina. Y debería matar primero a estos que no a los zombies. Los zombies me preocupan menos. ¡Reventemos cosas! No me digas que no hay ningún coche. No hay ningún coche en buen sitio. ¡Qué lástima! Me gustaría irme de aquí y volverme a hacer invisible, porque es la ventaja que tengo contra la asesina. Y si me pilla Outrider va a ser malo. Voy a tener que utilizar mi trabajo en equipo muy probablemente. Joder, tiene que ser además uno con mucha vida el que está arriba. José Luis Moreno. Vamos a tener que hacer muchas cositas. Empezando por... los que tengan un poco más de vida. Pero aquí el francotirador me va a salvar el culo. Esto me puede hacer falta si quiero mover a... a este, aquí, y tener mejor visión de las cosas. 10% de crítico, no va a colar. Ese zombie me está fastidiando. Alternativamente... puedo venir para acá. Y no tener que gastar... Ese zombie me da igual. Ahí está muy bien, no molesta a nadie. Vamos a por los de abajo. De verdad que no los ves, ¿eh? ¡Qué fallo! Mira, pues te voy a disparar, pero por feo nada más. Toca huevos, no me voy sin matar a nadie. ¿Será posible? Para tal Mox, no está siendo tu mejor primera misión, no te voy a mentir. Empecemos a quitar morralla. Tú me molestas bastante al lado de mi Outrider. Un tonto menos. Y ahora empecemos a abusar de pistola. Ah, estoy muy lejos. A ti te pego, por lo menos.
Espérate un momento, esto cuenta como el primer turno. Primero recarga. Y luego ya no puedo utilizar el rifle francotirador, pero lo podré utilizar porque voy a volver a tener balas cuando pase de turno. ¡Piun! Vaya por Dios. No pasa nada, trabajo en equipo. Lo voy a necesitar. Dime que no he hecho esto mal y vas a poder disparar con algo que no sea la pistola. ¡Wow! ¡Qué día! ¡Wow! ¡Qué asqueroso! ¡Qué mal lo estoy haciendo! Esto es malo. Lo único bueno es que estoy lejos. ¿Por qué he olvidado que iba a tener que utilizar la pistola? No hubiera tenido que utilizar la pistola si no hubiera recargado, porque eso técnicamente me gasta mi primer turno. Hubiera funcionado si hubiera tenido ya el cargador entero. Podría haber disparado varios disparos con el rifle de francotirador. La parte buena es que estos van a estar rodeados de zombies y los zombies van a ir a por ellos porque yo voy a irme de aquí. Yo voy a pasar mucho bastante de esta movida. Bien, ahora dispara uno de ellos. Bien, porque se me podía flanquear. Bien, no está mal. Ahora. Este mamarracho me viene muy mal. Pero. Como esta corre que se las pela. Me voy a poder esconder. Como un valiente, como un auténtico valiente. Lo único que me podría evitar volverme invisible de nuevo sería que aparezca por aquí, arriba, lo cual es una posibilidad bastante real, la asesina. Y me flanquee, y por lo tanto no me deje hacerme invisible. Por lo tanto tendré que seguir corriendo como un valiente más todavía. Así que creo que voy a coger esta cobertura completa. Voy. ¿Estás por ahí? No estás por ahí. Los conocen muy bien a los tuyos, segador. Yo me escondo. Los cazadores, los coleccionistas de trofeos. Hemos visto vuestros crímenes. Sí, lo que tú digas, colega. Pero yo voy a ver si te flanqueo. Tengo muy poca. Oh, no, han cogido suministros. Me da igual los suministros. No. Ah, va a hacerle estasis a un zombie. Es la primera vez que veo que le hagan estasis a un zombie. Me vale. Es una pérdida de tiempo para todo el mundo. Y ahora te van a rodear los zombies con un poco de suerte. A ver, ¿dónde está la loca? La loca no ha hecho nada todavía, pero se tiene que estar acercando a mí. ¡Piun! Mira, merece la pena, la pistola está cheta. Uno menos. Que vengan, no van a llegar a mí en este turno ni de coña. A atacar, me refiero, han llegado al lado del otro, pero a nadie le importa el otro, es el otro. ¡Ey! ¿Qué haces? Los ancianos me proponen un trato. Debo acabar con vuestra vida, vuestra resistencia, y a cambio, vuestro mundo será mío. Necesito que vuelvas a la cautividad, comandante. Si tienes esa suerte, no sufrirás mucho en mis manos. Me parece muy bien, me estaba... Disparar al elegido. Asegurémonos de no fallar. Este es el principio del fin para vuestra resistencia. Me estaba frotando las manos porque estaba esta tía al lado de un coche, pero resiste explosiones. Por supuesto que resiste explosiones, ¿cómo no lo resistiría? La parte buena es que puedo hacerle un bochazo muy bonito. ¿Desde dónde te flanqueo más? Yo creo que desde aquí te flanqueo más. Me vuelvo visible. Me vale este sitio, te flanqueo igualmente. Hola, enfermera. 40% de crítico, vamos, 40% de crítico. No, no ha colado, pero a adversario de segadores le quita más vida, le quita solo 4. No me desvela, me da lo mismo. No has visto nada, pero solamente te he quitado 4. Te debería haber quitado más, yo creo, pero bueno. Si hubiera sido crítico hubiera sido una risa. Estabilidad atrae enemigos. El problema es que luego voy a tener una en la que voy hacia los enemigos y lo podría haber aprovechado para ir hacia este zombie y pegarle a esta tía. Y me hubiera venido bastante bien. Por ahora aprovechemos nuestro 100%. Te voy a quitar este de en medio para que puedas correr hacia esa asesina. Que la asesina tiene poderes mágicos especiales y no me gustan. Oh, tengo 2 disparos. Si mato a este zombie puedo recargar gratis. Si no, es malo. Bien. Pero me la he jugado un poco. Y ahora con mi segundo disparo... Se cuela.
No, pero te han dejado bastante disponible y tengo un francotirador que está deseando. Si no estabas preparado para atacar, ¿para qué molestarte? Me dice, si no estás preparado para atacar, ¿para qué molestarte? Todo es parte del plan de Dios. Y Dios actúa en formas extrañas. No te voy a quitar a ese zombie de ahí, que estoy pensando. Ese zombie me viene bien que esté ahí. ¿Sabes qué? Me dan igual los zombies. A por ella. ¿Qué te parece? Luego vuelves a por más. De hecho, no, no vengas. No vengas, es broma, no vengas. Eso van a ser bastantes puntos para José Luis Moreno. Porque matar al asesino da puntos. Aunque me duele huir de un adversario indigno, los ancianos no me permitirán morir en este mundo. Volveremos a vernos. 5 puntitos. Debemos a los nuestros un descanso después de vencer a ese elegido comandante. ¿Sabes qué? El resto de la misión en volver a ver esa cosa. Me da un poco más igual. No. No me impone demasiado. Ahora. Este zombie sí que podría llegar a algún sitio. El tonto de éxtasis, vamos a dejarle alejado. Aquí creo que estoy relativamente seguro. El único zombie que me molesta es este, a ver si lo mato de una. Que creo que no, pero... Creo que tiene que correr antes de atacar, así que no me va a llegar a matar. Atacar nada. Pero José Luis Moreno ha recibido chetos y eso es bueno. Los 5 puntos es para todo XCOM, pero... Creo que le dan también a José Luis Moreno, no estoy seguro. ¡Oh no! ¡Cajas! ¿A quién le importa? No van a quedar muchos más enemigos. Va a quedar un grupo de enemigos más, yo creo. Sin contar los zombies. Pero los zombies no cuentan. Este está obsesionado con ese zombie. Sin embargo, no. Mira, te vamos a dejar a lo tuyo, que supongo que sabes lo que estás haciendo. No sé qué hace ese tío. Y... No llegas a atacar, llegas a atacar, no llegas a atacar. Bien. ¡Jódete! Mira, un zombie ha quitado 12 vidas. Y ahora ya sí que empiece la fiesta. Vamos a empezar aquí a matar gente. Y... No. Se ha desvelado. No se ha desvelado la otra. ¿Sabes qué? Tú ven un momento para acá. Tengo que decirte una cosa, que me tienes contento. ¿Qué haces? Prendió fuego. No toques. Jódete, te he matado tanto que ni siquiera vas a revivir esta vez. Creo que no hemos visto revivir a ninguno de esos, honestamente. Tú muere. Enemigo batido. Y ahora te voy a disparar con la pistolita porque no me pienso gastar. No me apetece gastar. Y como tengo turno gratis, recargo y me quedo en guardia con pistolita. Resguardarse no, por favor. Que hay un zombie por ahí con uno de vida. Y yo me quedo aquí en guardia porque... Ese zombie creo que va a morir quemado, pero creo que hay otro. Me voy a quedar en guardia. Y ahora, como esta ni siquiera ha sido desvelada, vamos a seguir golismeando. Pero la partida no creo que sea mucho más grande. Me voy a volver por aquí, que creo que he visto alguna caja. A ver si hay algún grupo más de enemigos. Ahí están. Creo que son zombies. Es que aquí va a haber mucho perdido. Contigo ya he gastado un movimiento, quédate en guardia, te quedarás sin balas, pero bueno. Y más zombos. Nota mental, disparar ahí directamente al coche no sé si es la mejor de las ideas, puede que explote. Pero los zombies mueren como... Oye, ¿disparo con pistola? ¿Qué ha sido de él? Que tenéis un zombie ahí en la boca. Bueno, pues pasar de él, vosotros sabréis. No está mal, pero si podemos hacer una misión perfecta me gustaría mejor. Oye, ¿tú eres tonto o eres tonto? Gracias. Falta de respeto. Bueno, a ver. No veo por qué no. Creo que estoy matando a demasiada gente con José Luis Moreno. Tengo que... Devuelto a los elegidos con sus amos y con pocas cicatrices que contar. Si deciden volver a enfrentárselos, los estaremos esperando. ¿Qué final más anticlimático? ¿Será que solamente tienes que matar a los zombies que estén activos y no a los otros tres que había por ahí? Como técnicamente no me han visto. Vale,
Pero me llevo cajas, y cajas es bueno, y los 5 puntos de habilidad es mejor todavía. Y misión impecable, y todo ha salido de verdad de deporte. ¡Foto! ¡Foto! Mira qué chulo se cree el Pratalmo, si no has hecho nada. Monger, que eres un monger. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te crees muy duro? Toma foto. Demos gracias a Advent por la inspiración. Y ya está, vamos a ver si hacemos otra misión. Ciudadanos de Advent, que nuestros pacificadores no se detendrán ante nada para frustrar más ataques por parte de elementos criminales como el que ha ocurrido hoy. Los ancianos tienen una fe completa en nuestra capacidad para superar todas las amenazas a la paz. Lo que tú digas. Pues eso. No está mal. Todo ha salido aquí de Milhouse. Fuera. Los ancianos querían hacernos creer que los elegidos eran intocables, hijos inmortales de dioses inmortales. Todos caerán. Y reflejo relámpago me gustaría, no te voy a mentir. Pero no voy a gastar los puntos de XCOM, pero tiene 10 puntitos. ¿Qué queremos? Ahora sí que tenemos que elegir. Cuando se recibe un disparo, se gana una acción adicional el turno siguiente. Se activa una vez por misión. No está mal. Tontería. Y reflejos relámpago. Son reflejos relámpago, no hay que seguir leyendo. Y ahora... Problema. Tienes pocas balas. ¿Puedo solucionarlo? El problema es que puedo ponerte menos cosas en tu arma. Y ya te he puesto una. Ya te he puesto la mirilla. Necesitaría el cargador ampliado. Segundo, gasto mis puntos de XCOM y no son para vosotros. Vosotros usáis de vuestros puntos. Los puntos de XCOM son para mis soldados. En principio. Porque si no, se va a descompensar todo muchísimo. Esto es bueno. Esta es buena habilidad. Esta habilidad me congratula bastante. Definición de objetivos, también me gustaría ponerle triturador eventualmente. Y la zona de eliminación no es tan buena con los segadores, porque los segadores de forma ideal no van a estar a la vista. No van a activar la zona de eliminación porque no van a estar visibles. No van a... van a estar ocultos, y oculto no se activa esto. Así que... se puede hacer que la Claymore quite más y tenga más rango, que no está mal, pero... hasta que no tenga más Claymore, que eventualmente puedo tener más Claymore, no es tan útil. Y segundo, cualquier unidad que un segador vea permanece visible durante todo el tiempo de la misión. Esto para infiltrarse es cojonudo. Ah, y estos dos han mejorado la afinidad. Pero claro, puedo mejorar su vínculo, creo. Segundo, manos relámpago está bien para la pistolita. Esto está muy bien para los zombies. Esta habilidad era casi inútil, no tan inútil. Te puedes hacer un pistolero decente en XCOM 2 normal, pero aquí es más útil. Porque disparas a un zombie con pistola, luego le disparas con el francotirador, luego otro disparo con pistola, es la risa. Puede llegar a ser útil, vamos, para no gastar tantas balas, sobre todo contra los zombies. Puedes disparar dos veces con pistola al mismo zombie y no pasa nada. Aunque no lo mates, no gasta, porque es gratis. Ah, estoy tentado. Ojo de lince, el problema es aumento considerable de daño, pero penalización a la puntería. La parte buena de ojo de lince, que sí que lo llego a utilizar. Cuando le pones ventajas de clase, cuando les pones las ventajas extra que se pueden entrenar, cuando le pones el SCP y cuando le pones mejoras al arma, la penalización es ridícula a la puntería y es básicamente un aumento de daño gratuito. Tienes que invertir en varias cosas para los francotiradores, pero es un aumento de daño básicamente gratis para los jefes o semijefes, para los setópodos y esas cosas. Viene bien. Pero creo que te he visto cara de matazombies. Pistolita. ¡Robinson! No me has hecho nada. Protocolo médico. Ya está, buen trabajo. Y vosotros a dormirla. Pero bastante ya. ¡Dragunova! Tienes... ¡ah! No tienes vínculo con Pratalmos todavía. Me parece muy mal, que lo sepas. Pero bueno. Muchas cosas. Suministros, aleaciones, de todo. ¿Un repetidor? Míralo, un SCP de percepción superior. Esto puede ir para... para el otro. Y una mira telescópica. Podemos hacernos a...
José Luis Moreno ya perfectamente, le tenía que haber puesto lo otro. Me hubiera venido bien, cadáveres de perdidos que valen pana y más cosas. Víbora, no me acordaba que había víbora. Es verdad, había dos grupos de enemigos, no uno. Y autopsia de perdido podemos hacer, bien, cuando podamos hacer cosas, pero armas magnéticas, me van a venir estupendo esas armas magnéticas. Y vosotros... No puedo mejorar el vínculo porque estáis cansados o algo, ¿a que sí? Luego os mejoro el vínculo. Mientras sigamos golismeando un poquito más. ¡Oh, el mercado negro ya ha venido! Pausa por él. Avenger trazando nuevo rumbo. Me gustaría tener este mercadillo negro. Podría vender deliciosos cadáveres de zombies. ¡Ah, no, no se pueden vender! Creo, estaría muy cheto. Porque... acabas teniendo 100.000 cadáveres de zombies. Es ridículo. A ver, tengo 300 suministros. No me puedo quejar, me he llevado bastantes suministros de esta misión. Solo se han llevado 3 cajas, creo que Advent. Así que no ha estado nada mal. La percepción ya la tengo, así que no me hace falta. Podría conseguir un franco, pero no me hace falta. Acelerar investigaciones... no. Y cristales de lerio... tal vez. No tengo muchos cristales de lerio. Me siento tentado. Me podrían venir bien, pero no me hacen falta para las investigaciones todavía. Hablemos de vender. Como veis, creo que los cadáveres definitivamente de los zombies no aparecen, lo cual es una desgracia. Pues acabas teniendo pero más de 100 y más de 300 cadáveres de zombies al final de la campaña. Pero bueno, mercado investigado, sigamos investigando a los reclutas. A ver si encontramos alguno que sea bueno. Aunque, como es la versión estándar, todos son iguales y es un desperdicio. Que todos los reclutas... como esto ha salido bien, podemos seguir con ello, comandante. Tenga las mismas estadísticas. Bien, hemos mejorado a Jane Kelly, me parece estupendo. A lo mejor ahora con un poco de suerte puede ponerse de puntillas para que salga toda la cara en la foto. A ver si ha mejorado de esa forma. Ah, pero... no sé si... no ha subido el nivel, me parece. Y tenemos una operación que poner. Hemos aprendido nuevas cosas, nuevas tácticas contra los servidores de los ancianos. ¡Oh! Ya tengo un sargento, ¿quién es? Las utilizaremos. José Luis Moreno, seguro. Ah, ¿pero no está cansado? Míralo. No estás cansado. El que estaba cansado de tu compañero, pues no puedes aumentar la relación todavía, pero la aumentaremos dentro de poco. José Luis Moreno, Robin Hood. Primer mote. Salvo Ryder y Mox, claro. Robin Hood, no sé si te pega. Pero por otra parte sí te pega. Te vas a ir por ahí a golismear. Y a tu compañero le podemos dar uno de salud más. ¿Sabes cuál es el problema? Que está cansado. ¿No está cansado? ¿Por qué no habéis subido de nivel? ¿Por qué no me dejaban poneros para que subierais de nivel? Pues os vais juntitos otra vez. ¡Hala! ¡A liarla por ahí! Va a conseguir uno de salud más, es curandero, todo ventajas, y consigo otro héroe de facción, y tengo ya a las tres facciones a la vez, bastante temprano, y eso me gusta. También podríamos reclutar cosas, podríamos creo que ya empezar a dar caza a la asesina, pero... primero quiero a mi tercer héroe, ¿por qué no? Ese héroe es gratis. ¡Hala! ¡A liarla! Buen trabajo, José Luis Moreno. Me tiene... no me falla José Luis Moreno, sabe lo que se hace. Comandante, las fuerzas de la resistencia local esperan para establecer contacto, pero tendremos que actuar primero. Hemos completado la investigación en un tiempo asombroso, señor. Y tanto que sí. Estas armas magnéticas se parecen mucho a los primeros prototipos de cañón de riel. Disparan proyectiles a velocidades extremas. Sen, ¿sabes que tenéis una instalación para hacer eso, no? No tienes que poner 4 cajas y un cacho de cartón. Tenemos una proyección holográfica tochula, ¿no? Tú... a tu rollo. Además, también me dan versiones mejoradas. Puedo crear versiones mejoradas de las armas de los... de la resistencia, como la Bullpup. Y... ¿cómo se llame el arma de la otra? No, la otra... la arma de la otra es un rifle de francotirador, así que necesito mejorar la otra investigación. Pero fusiles normales de... magnéticos me viene bien. Comandante, bla, 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 podemos... campo de pruebas, pero campo de pruebas no lo tengo ya. Primero, puedo hacer la autopsia del sectoide inmediata y eso me viene bien. Sí, déjame, no te voy a poner a investigar nada. El campo de pruebas no lo tengo ya. O sea que hola, me viene comandante. Bien.
5 días tarda. Y las comunicaciones las tengo que hacer eventualmente y las armas Gauss también. Son 8 días nada más, no va a ser mucho, pero esto es instantáneo. Aunque nunca he visto ninguna en la rápida evolución física que ha experimentado el sectoide durante los últimos 20 años demuestra el dominio de la ingeniería genética alienígena, así como su deseo de progresar a pesar de los riesgos. Ups, se me ha olvidado dejar el vídeo entero. Que decía que los iba a dejar por mostrar la historia y eso. Imaginaros a Taigan hurgando en las entrañas de un sectoide diciendo creo que de esto a lo mejor se pueden hacer tapas para el bar estupendas de lo que sacamos de aquí. Y básicamente eso, y ahí descubre poderes mentales. Podemos investigar psiónica y eso. Y el escudo mental nunca jamás lo utilizaré. Pero nunca, además. Y esto, como si no lo... Es una de las ventajas que si no utilizo ahora, se pierden. Y reduce el coste del campo de pruebas un 50%, y como no lo tengo aún, me merece la pena. Es un 50%. Gasto 5 días. Gasto tiempo. Pero bueno, he ahorrado tiempo al investigar al sectoide gratis, así que no ha sido una gran pérdida. Pues estupendo, tenemos cositas que hacer. Sobre todo armas. ¿Qué estoy haciendo? Que le den a los reclutas, quiero mis armas. ¿Cuáles podemos crear ya? Comandante. ¿Qué me merece más la...? La escopeta de metralla era ya directamente. Interesante. ¡Oh, es verdad! Podíamos hacer ya las hojas de arco. Tengo muchas decisiones que tomar. Y necesito aleaciones alienígenas. No necesito el helio, ¿verdad? Vale, no necesito el helio, eso es bueno. Empecemos por lo más básico. El fusil magnético es lo primero, siempre. Luego la pregunta está entre la escopeta o la hoja de arco. Hubiera hecho la hoja de arco antes, pero ya tengo la escopeta. Y la escopeta quita más. La pistola magnética para los zombies sería una risa. Pero primero la escopeta. Primero armas principales, me temo. Y ahora, esto es una guarrada. Tengo que gastar 45 suministros para un arma que solo va a utilizar el mamarracho este del Mox. Y en la misión anterior no has hecho nada y lo sabes. Puede que tenga que vender cosas. Necesito dineros. ¡Qué gracia o qué es! Y ahora la hoja de arco. Y ahora la pistola. Y a ti que te den. No te voy a coger el cuchillo escondido, pero me he gastado casi todos los dineros. ¿Cuánto falta para la siguiente entrega del mes? ¿4 días? Ok, nada, ¿no? Bien. Podemos aguantar con esto, pero hemos mejorado bastante el arsenal. De todo el mundo. Menos de los francotiradores. Granaderos. Ni de Outrider, pero los demás tienen todos algo. Y los comandos están chetos ahora. Porque tienen las dos armas mejoradas. Así que eso me parece bien. Y el francotirador tiene la pistola mejorada para matar zombies. Los zombies van a reír, van a ser una risa matarlos. No van a ser ningún desafío, aunque tampoco solo son mucho, pero bueno. Llega un mensaje para usted, comandante. Lo envío a su ubicación. ¿Son mis dineros? Gracias, Mr. Proper, ¿cómo lo has sabido? He conseguido grandes progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes, comandante. Espero que sus esfuerzos generen más éxitos. Sabes que te quiero, déjame que te bese la calva. ¡Mua! Los amigos que tenemos en la Resistencia han compartido cuanto saben de los llamados elegidos que los ancianos han enviado contra nosotros. Parece ser que es de esperar que estos seres nos persigan activamente hasta que no los matemos. Tu única esperanza debería ser que te encontrara yo antes que los otros. No son tan civilizados. Quédate, asesina, que tú eres la peor, desgraciada. La peor en con lo que es más, la más cansina. He tenido suerte en la misión anterior de verla bastante rápido. Que no viniera... La parte buena es que está muy lejos, por eso tardó en venir a por mí. Si no, aparece por detrás de alguien así, jaja, rajar. Joder, qué tía más pesada. Cuanto más sepan, aumento el conocimiento, porque sí, aunque yo digo, como idea, como le hemos dado por culo tan fuerte, a lo mejor tenía que haber perdido un poco de inteligencia. Porque le hemos uneado muchísimo y se tendría que sentir un poco más tonta. Y un poco peor consigo misma, después de la partida anterior. Pero bueno... Esta tía va a llegar a muchísimo conocimiento antes de que podamos hacer nada. Ahora podemos empezar a ir a por ella. Pero va a ir por los pelos. Y su misión va a ser lo peor.
Cuanto más sepan los elegidos sobre la teoría de XCOM, más oportunidades tendrán de obstaculizar nuestras operaciones. Eso, da igual. Una vez que tengan bastante conocimiento, es posible que den con el Avenger. Eso es malo. Y pongan fin a la resistencia de una vez por todas. Pueden hacernos un game over. Y esta tía empieza con una barra gratis. Porque, ¿por qué no? Mira, una barra gratis. Y luego ya lo que ha ganado de inteligencia. Los otros dos empiezan sin nada. Esta tía, como es especial... va a entrenar todavía. Oh, va a conseguir ventajas nuevas. No. Ah, cuando complete esto va a ser malo. Mientras tanto... La gente resulta como zombies psiónicos. No me conviene. Los alienígenas aumentan la fuerza de cifrado, lo que... aumenta los costes de datos. Y vamos a gastar 20 datos. ¡Ouch! Algunos soldados de Abbe me han equipado con munición que causa el efecto de estado de sangramiento, perder vida gratis. Esta es la que menos me gusta. Más que los zombies. Esta es la que habría que intentar evitar. Desangramiento es malo, es como si te envenenaran gratis cada vez que te disparan. Si no me aciertan no pasa nada, pero alguno me dará, algún tonto siempre hay. Bien, tengo ventajas nuevas, ¿qué queremos? No sufrir emboscadas es tentador. Pero los enemigos dejan caer más botín, también es tentador. Y que el mercado negro pague un 20% más de suministro extra por los artículos... me vendría bien cuando decida vender cosas. Todavía no, creo que todavía puedo aguantar. Quiero botín para poder equipar a mis soldados. Las emboscadas es tentador, pero vamos a estar un mes sin esta ventaja, a ver qué ocurre. Los guerrilleros son suyos. Esto es para Mua. Avenger, y ya terminé de escanear esto, no me corre prisa. Los reclutas ya vendrán. Pero si no hay ninguna misión... Podemos trabajar solos, a veces no está de más que te cubran la espalda. Nos vendría bien su ayuda, comandante. Más o menos ahora... iba a decir de cortar. Pero más o menos ahora es definitivamente ahora. Ingeniero me gusta, datos me gusta. Granadero, no tengo nada en contra suyo. Oh, más zombies. Bueno, más zombies. Tengo a mi matazombies superior, mi matazombies número uno de misión, pero no pasa nada, vamos para allá. Y la asesina no va a venir en dos misiones seguidas. Sería la primera vez que ocurre. Pero necesito esos suministros y esos reclutas. Comandante, debe saber que detectamos actividades de los perdidos en esta zona. Nuestros efectivos no deben bajar la guardia. No, si no será la primera vez que hay perdidos, vale. Pratal Mox está relativamente bien descansado. Si trajera a Dragunova... está cansada. Tómate un descanso, Mox, no te necesito esta vez. Quiero que mejoréis la relación entre ellas. ¿Vosotros dos sois enlace vosotros mismos? Sí. Me parece bien. Toma un botiquín. ¿Le puse el botiquín al otro en la otra misión? Creo que no. Ups. Tengo granadas, hay zombies. Estúpidos zombies. Que le den. Tengo el cañón no es malo. Ahora, ¿qué relaciones queremos comenzar y o mejorar? Jane Kelly, ¿con quién tienes vínculos? Con Dragunova, va a ser que no. Con Catalina Suárez, ¿eh? Pues ya está, vamos a hacer una cosa. Vosotros dos, no voy a traer granadero a esta misión si puedo. Catalina Suárez, estupendo, tú ya tienes el botiquín. Buena iniciativa, me gusta. Y ahora, un francotirador no estaría mal. ¿A quién preferimos? ¿A Donnie Cook o a Donna Jordan? Donnie contra Donna. Puede que sea la misma persona que se ha puesto una barba postiza y se ha cambiado el nombre para que parezca que no es la misma persona. No estoy seguro. Y en lugar de no soy canadiense, soy americano. No estoy seguro. A ver, ¿quién más tiene enlaces sociales por aquí? Relaciones, vamos. Con Raquel Blanco ya la tenías, pero tú eres comando también y no me apetece llevar a 25 comandos. Podemos llevar a Donnie y podemos llevar a Donna. Pero quiero mejorar más francotiradores. Que no me vienen mal.
Y podría llevar al guerrillero, a ver si se cansa un poco también, a ver si sube más de nivel. Donny contra Donna, en el chat, ¿quién creéis que llevemos? Voy a llevar a un Donny o Donna, uno de dos. Y puede que un recluta, a lo loco. Son zombies, a nadie le importan los zombies, seamos honestos. Donny, a Donna. Azar. Las estadísticas son las mismas de todo el mundo, así que me da igual. Los ojos cerrados. Donny, te ha tocado. No sé si me gustan tus rastas, eliminado, no. Pero ¿con quién tienes enlace? Relación, como se llame. Con Sauna Kennedy, ¿eh? Pues ya está, ya sabemos a quién traer. Todo se va a pedir de Milhouse. Y ya está. Tú llevas arma estándar, pero tu arma estándar es buena. Tú llevas una pistolita que va a ser buena. Y a lo mejor te podría poner una... Este repetidor podría ser bueno para alguien. ¿Sabéis los repetidores para quién son muy buenos? Para el Berserker. O como se quiera llamar, el Rattlemox, su clase, que nunca me acuerdo realmente cómo se llaman. Porque como disparan más veces de lo normal, tienen más probabilidades de matar a alguien de una de formas muy falsas. Y sabéis que se puede matar de una a los elegidos. Porque me pasó una vez y dije, anda, hostias. Y mató de una al elegido y dice, mira, estupendo, no me voy a quejar. No sé yo quién se queje, pero no te voy a poner la mejora todavía. Súbeme un poco de nivel y luego te la pongo. Que creo que la mirilla me gusta más para José Luis... Para José Luis Moreno, no te voy a mentir. Aquí hay muchísimas prioridades. Y como solamente tengo repetidor y mirilla, no se lo voy a poner a nadie. Así como estamos, vamos bien, vamos para allá. Con un novato. Pero con armas mejoradas. Bastante mejoradas. No nos estamos arriesgando de muchísimo. Tener las armas magnéticas tan pronto es una buena ventaja. Pero nada, es el día de los zombies hoy, nada más que zombies. No nos cansamos de los zombies. Una expedición de exploración de la resistencia liderada por uno de sus mejores hombres se encuentra atrapada en medio de una zona infestada de perdidos. De momento mantienen la posición, pero parece que la cosa se va a poner fea. La resistencia nos pide que hagamos todo lo posible por sacar de allí a su gente. Esta es otro tipo de misión nueva también, pero va a haber nada más que... No, creo que puede haber alguno de Advent también, pero va a ser sobre todo zombies. Bastantes zombies. Y no sé por qué se laguea tanto en estas pantallas de presentación. No tenemos... La expedición de la resistencia se encuentra atrapada no muy lejos de su posición y el VIP está utilizando una torreta para contener a los perdidos. Solo tenemos un punto de acceso despejado para entrar en el área. Así que vayan a la ubicación del objetivo y escóntenlo hasta el punto de entrada para extraerlo. El lugar está plagado de perdidos. No se molesten en intentar derrotarlos. Creo que aquí solamente va a haber zombies. La expedición tendrán que volver al punto de entrada originario para que los extraigan. Que no los acorralen. Mantengan despejado el camino hasta Fireland. ¿Algo más? No, vale, jefe central, bien. Esta misión básicamente llega hasta aquí, que hay un tonto con una ametralladora fija que está en... ahí encima del coche. Mira qué bonita. No estás acertando nada. Esto, ese zombie creo que es de mentira. Está en el límite del mapa. Estás disparando al peor sitio que puede disparar. Pero esta es la ingeniera y este es el soldado que nos aparecieron en las recompensas de la misión. Tenemos que rescatarle y llevarle a cuestas. Así que uno de nuestros soldados no va a poder disparar. Y puede o puede que no sea el novato o el francotirador, que ir de tan de cerca no va a ser tan útil. Pero si podemos coger terreno elevado para llegar hasta allí, no veo por qué no. Tenemos 12 turnos, no nos vamos a... Tampoco nos tenemos que desgañitar para llegar hasta allí a tiempo. ¿Dónde está la puerta? Aquí. Ya, corre hasta aquí. Ah, problema, no estamos ocultos. Esa es la única cosa. Y ahora menos. Hola, zombies. Pero bueno. Nada, tío, tengo armas magnéticas, ni me preocupan. Dispara antes de moverte. Enemy down. Y vayamos para aquí arriba. Si el zombie con lo lento que es, ya vendrá. Ya vendrá.
Vamos mientras ir por los edificios a ver si podemos ver a menos zombies. Con un poco de suerte. Pero hay que, básicamente hay que ir, coger a esa gente y volver. Y no traigo al granadero a esta misión porque iba a alertar a todas las hordas del mundo. Y no es la mejor situación en la que estar. Ven para acá, pero puede que veamos gente. Ah, no, mira, ahí no hay ventana. Estupenda. Paredes sin ventanas. Vamos por aquí. El zombie a lo mejor me está siguiendo ahí, mordiéndome las canillas, pero... me da igual. Cuando llegue ya lo mataremos. Pero puede que debajo mío ahora mismo esté plagado de zombies. Veamos lo que vemos por esta ventana. Ahí hay gente. Bastante gente. ¡Hola! ¿Podéis acercaros a distancia de mi escopeta? Ah, por cierto, cortar con la espada gasta el movimiento aunque sean zombies. Así que no lo voy a hacer. ¡Gracias por venir! Toma tu premio. ¿Quién quiere un poco más? Jane Kelly, estás muy cheta. Es ridículo. Enemigo destruido. ¿Por qué no? Es gratis. Gastó las balas, pero bueno. Pues nada. Enemigo creo que hay un zombie que no he llegado a ver. Necesito un poco de munición. Afirmativo. Tenía que haber recargado, no sé por qué no he recargado. No sé qué hago a veces. Franco, te necesito en posición de Franco. ¿Y dónde está el otro zombie? Ahí estaba el otro zombie, se había quedado uno. Y no lo vemos. Pero tiene que subir por aquí. Así que... ¡tú no! La novata, novata. Mata a alguien. Quedaron los dos en guardia. El primero que lo mate para él. Ah, mira, venían por aquí también. Ahí no lo estás viendo. No me engañas. Ahí no has visto nada, es gastar munición por gastar ya. Pero este es nuevo. ¿Dónde está el zombie que se quedó atrás? Tendrá que aparecer eventualmente. Buen intento, madre mía. ¿Cómo estamos, eh? Ese pala nueva, que mate a alguien, que se sienta bien consigo misma, pero este zombie ahora nos podría atacar. Salvo que se vaya a otro sitio sin ningún sentido. ¿A dónde va ese zombie? Ok, fantástico. Es hora de matar. Nueva, necesito que mates gente y subas de nivel. ¿Cuál quieres matar? ¿Quieres matar a ese? Vamos a matar a ese, venga. ¿Ves qué bien? Kill confirmed. Venga, a ver si matamos a este también. Ah, vale, pensaba que habías fallado. Y ascenso conseguido, y para celebrarlo este. Y ahora recargamos. Y ahora sí acordarme de recargar, no hacerlo de antes. Y si puedes venirte aquí a una posición ligeramente mejor, también estaría bien. José... ah, no, José Luis Moreno, no, Donnie Cook. No eres José Luis Moreno, no sé qué pensar. Eres francotirador y esta posición es muy buena para ti. Si no fuera por el estúpido puente. Pero, si pensamos... en que después de coger... después de activar este evento, viene una horda, siempre, 100% de las veces. Así que debería pensar en eso ya. Y a lo mejor cubrir mi huida, pero no porque yo también tengo que huir. Bajemos al suelo, aunque ahí arriba es una posición ventajosa para ti. Tendremos que irnos moviendo y viendo gente aparentemente. ¡Hola! Tal vez tenga que haber movido el último, sí, es posible. Pero me gusta hacer las cosas al revés. Pero mira la pistola, mira la pistola. Mira qué pistola. Podría haber sido un poco más, puede ser. Estaba pensando que ibas a hacer el 4, pero es que el juego te... el juego no debería mostrarte el máximo daño que puedes hacer. Debería mostrar el mínimo daño que puedes hacer. Que es lo que hace Longward 2, porque toman algunas decisiones que no lo entiendo. Vale, eso ha sido literalmente cortarme muchísimo el rollo juego. Y no lo aprecio. Afirmativo. Pero no pasa nada, tenemos a Catalina Suárez para... puede que fallar también. Ahí está ese fallo. Tenía que ocurrir. Eventualmente tenía que ocurrir. Bonito 80%. A ver.
Tengo que correr sí o sí, así que el corte es mi única opción. Pero oye, se muere muy muerto. ¿Cuánto era eso? ¿13? ¿He visto 13? Ah, no, he visto 8, vale. Parecía el 1 y el 3. Y casi llegas. Pero sí, la espada va a ser una bonita aliada. Si solamente pudieras matar a varios en el mismo turno, ya sería la risa. Ya sería literalmente súper descompensado. Tenemos un zombie aquí y un zombie tiene que estar por aquí perdido en alguna parte, pero ya nos lo encontraremos de frente. Jane Kelly, te va a tocar a ti. Tú vas a matar a este. Voy hacia allá. Espero que la distancia sea suficientemente corta. Yo creo que sí. Estupendo. Enemigos pacificados. Y el francotirador es muy útil. Nueva, te ha tocado. Si es que te hemos dicho que ibas a ser la mula de carga. No te sorprendas cuando vayas a tener que ser la mula de carga. Que lo vas a ser. Porque lo vas a ser. Así que eso, tú ya vas a subir de nivel, así que tampoco vayas exigiendo. Mientras el resto recarguemos, ya que tenemos un momento de paz. Preparada. Que por cierto, tu ametralladora sigue disparándole a absolutamente nadie. No te lo quería decir por si te ofendía, pero es la verdad. Andando. Good to go. Y en el siguiente turno rescatamos a la gente de rescatar. Salvo que aparezca un enjambre, claro. Porque no voy a luchar contra dos enjambres a la vez, no me apetece. Tu ametralladora está haciendo muchísimo, por cierto. Vale, aquí creo que técnicamente no rescatamos todavía. Entendido. Porque tenemos que decir cuatro cosas a los zombies. Ya tenemos al VIP, comandante. Si disponemos de efectivos, deberíamos intentar también llevarnos a su escolta. Sin el VIP controlando la torreta, no hay nada que impida que los perdidos invadan esta zona. ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera del círculo! Cuando estoy en el borde del círculo, rescatando a un aliado en las misiones de la resistencia, no rescato, porque a este mamarracho sí. El caso es que a lo que iba, 100%. ¡Pum! ¿Qué más quiere? Venga. Vamos a limpiar, tenía que haberme puesto un cuadrado más atrás. Pero es que eso nunca me había activado a la gente. Y ahora, como ya me he movido antes, no voy a poder recargar, lo cual es una auténtica lástima. Pero tendré que cortar. ¡Me lo has liado! ¿Por qué has dejado de manejar la torreta? Si estaba, no estaba dentro del círculo técnicamente. Ah, ojalá me hubiera puesto arriba. Si hubiera venido aquí arriba. Puede que aún lo tenga que hacer, porque voy a tener que luchar contra dos hordas. Nada me va a quitar de luchar contra esas dos hordas. Así que voy a prepararme y en el siguiente turno lo hago. Mientras tendré que resistir como pueda. Son zombies, tampoco es que sea para tanto, pero bueno. Vamos a ver si puedo coger algún 72 sin tener que moverme. Y así puedo recargar en el mismo turno, si gasto. Sabía que me lo estaba jugando demasiado. ¡Nueva! ¡Nueva misión! ¿Quieres ser un héroe? Ven aquí. 70%, Matemos a los que están más cerca. 69. Deja de bajar porcentajes. Por muy nueva que seas. Hay momentos en los que tienes que responder a la llamada. Y tienes que realizar, no, todo tu potencial. Pero se ve que no, en cuanto lo he intentado. ¡Hola! Gente que tiene que huir. No sé qué haces que no estás huyendo ya. Fuera de ahí. Y ahí viene un enjambre más, porque van a venir enjambres a montones. Y tenemos que irnos. Mi francotirador haré que mate a todo el que pueda, y el resto que corran. Y Jane Kelly, vas a ser tú la que vas a tener que coger al tío este del suelo. No te lo había dicho, pero ahora ya lo sabes. Byron está en posición. Vuelvan al punto de entrada para la evacuación antes de que los acorralen. Captamos tantas señales térmicas que los sensores no dan abasto. Sí, 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 espera, a ver si te quito unas cuantas señales térmicas, ¿qué opinas? ¿Ves ya con el radar? Como estoy encima del tío, tú vas a recogerle. Ah, 74%, no me voy a arriesgar. Tú, ven conmigo. Estoy en marcha.
¿En serio? ¿Solamente ves a uno? Esperaba más de ti, Duny Cook. Esto, José Luis Moreno no me lo hacía. Eso José Luis Moreno sí que no me lo hacía. ¿Pero quién te has creído que eres? ¿Será posible? Ahora se va a quedar ahí atascado. Como está arriba, la ruta de huida es mucho más corta, así que no pasa nada, pero... Pero no sé qué opino de esa puntería, macho. Cabe la posibilidad de que no llegue a matar a este zombie, pero bueno, vamos a probar. ¡Wow! ¿Cómo fallamos los 80%, eh? 81, que lo he visto. Tú, mientras tanto, sigue huyendo, pero no huyas tanto. Porque alejarme del resto del grupo no va a ser buena idea. Como haya un par de zombies por aquí, se la comen. Ah, todavía toso de vez en cuando un poco. Así que tampoco la voy a alejar tanto, tanto, tanto. Ahora, coger coberturas es tontería. Vamos a por ellos. Ese zombie está muy cerca, pero no le puedo hacer nada. 82%. Menos mal. Alguien ha decidido pensar. Ya recargaremos luego. Pero nos tenemos que ir de aquí. Oh, ese zombie estaba por delante o por detrás. Tenemos que irnos. Pero ya. Mirad lo que viene por ahí. ¡Qué divertido! Sí, Kelly, no mires atrás. Enseguida. Ahora, voy a recargar, porque de todas formas le tendré que hacer algún disparo a alguien. Tengo protocolo de combate, pero protocolo de combate contra los zombies es totalmente inútil. Quitarle dos a un zombie mata a uno de los normalitos. ¿Y a quién le importa eso? Bien, tenemos que acertar estos disparos. Si no, nos quedamos atascados. Y es literalmente lo peor que podemos hacer. Vale, matas a un par, todos contentos, no, vamos. En marcha. Butler, con Kelly, no te alejes de ella. Que a las malas puede dejar al tío ese en el sola, en el suelo. Y disparar. Y puede que lo tenga que hacer. ¿De dónde habéis salido vosotros? Francotirador, sí, no vas a ver una... fantástico. Vamos por abajo. Tengo granadas, pero las granadas llaman a más zombies todavía, así que... es peor todavía. Este debería estar muerto, venga. ¡Pium! Pistolita. Y ahora, ¿vemos alguno de los de adelante? Sí, me vale. Si le matas... ¡qué puntería tenemos hoy, eh! Los zombies de adelante están un poco en medio. Pero me voy a mover ya para acá para poder proteger a mis dos objetivos. Con un poco de suerte en este turno, de todas formas, no van a atacar los zombies que están cerca. Tienen que estar literalmente pegados para que lleguen a atacar. Salvo que haya alguno de los rápidos. Pero creo que no. ¿Ves? No han atacado. Se quedan al lado haciendo el tonto. Ahora. Y esto es importante. Bueno, tú fuera. ¿Hay algún zombie por aquí? No. No sé, el zombie ese que se perdió, si lo hemos vuelto a ver o está todavía perdido por ahí. Bien, ¿alguien puede matar a los zombies que tiene Kelly sin que sea ella para que ella pueda seguir huyendo y no quedarnos atrapados? Esa es la gran pregunta. ¿Nueva? Haz cosas de nueva. Ataque nueva. Bien, no ha sido todo lo nueva que podías haber sido. No has fallado. Patéticamente. ¿Ves? Ahora sí has sido nueva. ¿Ves qué bien? ¿Ves qué bien? Madre mía, Kelly aún va a tener que dejar el tío en el suelo y daros una lección a todos de cómo se hacen estas cosas. Pero bueno. Tú no eres tan nueva. Vamos a no ser tan nuevas. Y a hacer las cosas que teníamos que haber hecho hace un momento. Como matar a este mamarracho, gracias. Aún se puede contar en la gente de vez en cuando. Ascenso conseguido también me viene bien. Y nos quedamos sin balas, pero ha merecido la pena. Arma agotada. Sí. ¡Cook! Este es un disparo de pistola en potencia, y este puede que también. Tú vas a ser el último de la fila, pero... si me puedes limpiar a este zombie, que es el que está así más cerca, lo aprecio.
Y te digo más, sigue corriendo, vamos a juntarnos todos. Y por juntarnos quiere decir fuera de aquí. Afirmativo. Estupendo, nada, está saliendo todo a la perfección. Con un poco de suerte no me pillan. Siguen apareciendo enjambres, esto ya no es novedad. Hasta el infinito. ¿Se petará el juego? ¿Se aparecen muchos? Supongo que tendrá que haber algún límite, yo que sé, 100 zombies a la vez. Menas 1-5, sigan avanzando hacia el punto de extracción. Hagan lo que hagan, no podrán frenar a los perdidos. Hay demasiados de ellos. Sí, estamos en ello, no te pongas cansinaco. Ahora, creo que si corro, simplemente voy más rápido que ellos. O eso espero. Así que ya hemos recibido todos unas cuantas muertes. Estamos todos contentos con lo que hemos hecho, más o menos, ¿no? Pero aún así, voy a farmear un par de muertes más con el francotirador si sube de nivel. Que tengo la pistolita, y la pistolita es mucha pistolita. ¿Ves? No era tan pistolita. Vámonos de aquí. Que le den. Tú, por haberte quedado egoístamente disparando, te vas a ir el último, como ya decía. Hemos extraído la escolta del VIP. Cuando lo curemos, estará listo para unirse de nuevo a la refriega. Pero estamos todos juntitos. Ya está a salvo. ¡Ey! Tendría que ser algún zombie especial si tardas mucho o algo. Creo que había algunos que explotaban. O no sé si es eso o es que me bajó un mod. Puede ser. Que explotaban al matarlos. O no sé si los estaré confundiendo con... Mira, esto es literalmente gratis. No me cuesta movimiento y lo tienes al puñetero lado. Este... ¿No ha venido el que tenía uno de vida? Esto es un 100%. Aquí ya sé que no me estoy arriesgando a nada. 100% y mínimo 3 de daño. Esto ya sí que es gratuito. Esto ya es 94, ya me la estoy jugando. Vámonos. Vámonos, vámonos. Y... Tú vas a venir aquí y vas a disparar. Porque al fin y al cabo tenemos que irnos todos. Así que este turno es gratis. Bien. Blanco inutilizado. Y bien. Es... Si podemos matar a los que matemos, es experiencia que me llevo. No me llevo mucha experiencia por los zombies, pero algo sí. Y algo es mejor que nada. ¿Podemos llegar corriendo en el siguiente turno? Sin duda. Farmeemos un poco más. Como en el siguiente turno no llegamos a irnos todos, no pierdo nada por disparar este. Salvo... el orgullo, porque no acertamos nunca ni aunque nos paguen, eso sí. Pero otro tonto muerto, es experiencia gratis. Blanco neutralizado. El juego se quiere petar, eso es verdad. Puede que se pete, eso es lo único que nos arriesgamos. Y no sería la primera ni la última vez. Mira qué bonito los zombies. De verdad es que están pidiendo a gritos una granada. No atrayeran a muchísimos más. Hasta lo haría. ¿Tenemos algún 100% así tonto que podamos matar? Esto es un 98, ya me lo estoy jugando. Y no me fío yo del juego. Esto... En otras circunstancias en las que no tuviéramos que estar huyendo, con la pistola podríamos causar destrozos. Pero vámonos ya. Que ya... Se está repitiendo esto un poco. Esto ya lo hemos visto. ¡Y nos vamos! Otra misión impecable, no me lo puedo yo de creer. Pero es que los zombies, una vez que los sabes medio manejar, 46 había, casi nada. No son difíciles. Ah, mira. Oye, ¿cómo nos acoplamos? ¿Cuál es el que sobra? Tú sobras. Tú te has acoplado. Tú eres granadero, tú te has acoplado. Tú eres el que estabas... Tú eres el que estabas que tenemos que rescatar. No salgas aquí en la foto todo chulo. Míralo, qué acoplado, que se pensaba que no lo habíamos visto. Ande y vete a tu casa. Oye, ¿te lo puedes creer? Madre mía, qué gente. Todo se puede... No estamos muy mal para andar, ahora, pero para pasar para la foto sí. En las sombras,
tramando para destruir todo cuanto hemos construido. Pues ha conseguido volverse a petar. Lo ha conseguido. Si lo intenta mucho, si lo intenta muy fuerte, si se concentra mucho, se puede volver a petar. También, puede ser por parte culpa mía, por sacarle la foto al maromo ese. Es una posibilidad, era demasiado para el juego. Es posible. Pero por Dios, déjame terminar de verdad. Juego. Hemos conseguido rescatar a la expedición, comandante. La resistencia se alegrará de saberlo. Míralo ahí. ¡No te escondas! ¡Te tengo vigilado! Igual deberíamos empezar a vender calendario. ¡Se volverá a petar! ¡Pétate! Se peta. ¿No? Sí se peta. ¿No? Advent ha desvelado hoy que las maniobras de los pacificadores locales eran un ejercicio programado. Los ciudadanos no deben alarmarse. Todos los disparos... Me salió con la mía, juego, jódete. Y no sé qué estaba diciendo la reportera, pero también son frases genéricas, al fin y al cabo, siempre. Si seguimos así, los alienígenas están perdidos, comandante. Dos misiones impecables. Impecablemente se han petado las dos. Santa madre. Vale, tú quiero asesino o sigiloso. Sigiloso, en principio siempre sigiloso. Protocolo de control. Tú tienes las dos, ya gasté puntos en ti, ¿eh? Pues los siguientes van a ser para José Luis Moreno, que lo sepas. En principio me gusta más protocolo de control. Protocolo de reanimación está bien para quitar estados negativos e inconscientes, pero... ya veremos. Me gustaría poner los dos y puede que lo haga al final. Crearé unos guerreros que les pondré casi de todo. Y tu vigilancia larga, en principio, como siempre... si te apetece, si no, no, Cook. Ten muy exigentes. Al final no tenía que haber cogido a Donnie. Tenía que haber cogido a Donna. Si ya lo decía yo. Granadero, no quiero más granaderos. Que para los zombies no son tan útiles. Pero bueno, granadera. Así te podrás acoplar las fotos con el otro. Con el... no sé cómo se llama. El canadiense nuevo que nos han dado. Supongo que lo veremos ahora. Butler. Bienvenida. Una ejecución eficiente y sin bajas. Ray. Cualquier día podría estar al frente de los segadores, comandante. Bien hecho. Chris Wright. Y sabes que estaría mejor al frente de los segadores que tú. Pero no conozco las recetas para cocinar todavía a los alienígenas, así que sigue estando tú y tú me vas enseñando las cosas cómo funcionan y ya a lo mejor te suplanto eventualmente. Stacy Butler, bienvenida a cavar joyos. ¿Quieres cavar agujeros? Toma un agujero que cavar. Ponte a hacer la enfermería en principio, porque luego os pondré a todos a fabricarme aquí el taller y entonces ya podré excavar más rápido todo. Mientras tanto, Chris Ray, bienvenido al equipo, deja de acoplarte en las fotografías. Toma triturador y no me mires con esa cara. Segundo, Jane Kelly, araña. ¿Araña? ¿Cordones? Os merecéis la una a la otra. Joder, también quiere con Sona. Cordones y araña. Estupendo. Foto, claro que sí. Y en la foto de araña y cordones vamos a poner al acoplado otra vez. Para celebrar la formación de la pareja, vamos a hacer una foto en la que no aparezca ninguno de la pareja. ¿Aparecerá? Chris Wright. Otra vez. No, pero no quiero cambiar la frase. Quiero que aparezca... que le den. Si le doy al azar, volverán a salir. ¿No? Puedo hacer fotos solamente de Cabo Wright. Soldado, guerrero, héroe. El auténtico héroe de la humanidad. No tiene que ver con nada, pero hagamos fotos siempre solamente de Wright. A partir de ahora, para celebrar cualquier cosa. Fue el que ofició la boda. Tiene carné de obispo, de lo que quiera ser. Mientras, ¿qué más gente quería hacer vínculos con otras gentes? Vosotros sois las dos que tenéis la misma clase y ya digo que eso va en contra de la naturaleza y no puede ser. No, Cabo Rey nunca lo permitiría. Así que eso. Y ya está, supongo que ya está. Voy a guardar antes de que se vuelva a petar de alguna forma. Madre mía.
lo que nos ha costado, joder, dos veces. Pero bueno, lo dejamos aquí, ya, antes de que se vuelva a petar. Que el Cabo Wright esté con todos vosotros. Y creo que aparece en las fotografías en las que no aparece Cabo Wright, creo que también aparece en plan apariciones de esto que se ve ahí solamente con rayos UVA, o sea, con rayos X, o si lo miras desde cierto ángulo en las sombras, se ve por ahí la cara inquietantemente del Cabo Wright en las fotografías. Pero bueno, sí, ya, antes de que me enrolle más, nos vamos, se acabó. Nos vemos entonces. ¡Adiós!